Durante esta semana, a partir del 24 hasta el 30, se hace a nivel mundial esta semana, que lo que trata de hacer es difundir la cultura del acceso abierto, las distintas alternativas que hay para compartir conocimiento, y en particular nuestra universidad, a raíz de la aprobación de la política institucional de acceso abierto y de la creación del repositorio digital institucional, ya tienen las herramientas como para poder comenzar a trabajar en todas estas alternativas. Y una de las tareas que estamos haciendo es nuclear las diferentes áreas que ya vienen trabajando desde hace tiempo para dar a conocer a la comunidad universitaria los distintos proyectos que se están realizando y cuáles también se están comenzando ahora a analizar para lograr que la producción científica, tecnológica, de docencia y de extensión esté disponible de a poco, pero en el corto y mediano plazo, en el repositorio digital institucional, que lo que busca es darle visibilidad a la producción de la universidad y preservarla. ¿Y cuáles son algunas de las actividades que se van a estar realizando esta semana? Bueno, esta semana tenemos, por un lado, el día de hoy, el lanzamiento de la convocatoria para que graduados y graduadas de la universidad que estén interesados en incorporar producciones que tienen dentro de su actuación profesional y las quieran incorporar al repositorio. Estamos haciendo una base de datos de interesados que comienza hoy. El día de mañana tenemos una serie de paneles y charlas relacionados con acceso abierto y materiales educativos, sobre el proceso de digitalización de la documentación de la universidad, sobre la producción de información accesible a cargo del CEPIA de la universidad, sobre el proyecto de incorporación de materiales educativos que va a vincular las aulas virtuales de Campus Virtual Evelia con el repositorio digital institucional, la etapa que viene ahora de incorporación a través de los cierres de informes parciales de proyectos de investigación, todas las producciones que se van a incorporar al repositorio, la revista digital institucional, la revista de la Universidad Nacional de Río Cuarto, que pasa a formato digital, pero a su vez se está recuperando toda la información de los números en papel. Un poco la idea es mostrar todo lo que se está trabajando con distintas áreas de la universidad tendientes a fomentar la cultura del acceso abierto y poner la producción de la universidad en conocimiento de la sociedad. ¿Todas estas charlas, todos estos encuentros abiertos a todo público que quiera participar? Sí, efectivamente, son todos abiertos. Los presenciales, la mayoría, se van a realizar en la biblioteca, en el primer piso, en la sala norte, y en la página web de la biblioteca está día por día el detalle con los horarios de cada uno y también el formulario de inscripción para todos aquellos interesados.